Aquí estamos de nuevo. Esta vez vamos a hablar de guitarras eléctricas, un poco a nivel de iniciación y bueno, que nos permitan elegir un poco la estética. Generalmente las guitarras de iniciación ya sabéis que es la que hay y no hay más, ¿no? Nosotros, bueno, con Memphis, que es nuestra marca, damos un poco más de opciones. Tenemos distintos modelos, acabados, colores. Y bueno, este modelo en concreto es un modelo tipo Strato, el más clásico, la leyenda de la guitarra, podríamos decir. Y es el modelo Memphis E10. Ahora mismo está disponible en rojo, en color natural con humbucker, azul, negro, ambas, en un montón de colores, y tenéis la opción de llevaros el pack también. Hablamos de una guitarra sencilla, de iniciación, pero bueno, cuerpo de tilo, lacado en rojo, como podéis ver. Además, si os acercáis un poquito a ella cuando podáis verla, ¿vale? También lo veréis en el vídeo, el vetado de la madera se ve por detrás. El mástil es de arce con diapasón de palo rosa. La pala es tipo las Fender clásicas y demás. Lo mismo, trémolo con palanquita. Y nada, es una guitarra pues como todas las Strato. En la pastilla del mástil va a ser más grave, aquí más medios, aquí más caño y más agudo. Si vamos al mástil, es un sonido metálico muy agudo, poco volumen, muy grave, ¿no? Quería decir, si vamos bajando un poquito, pues vamos cogiendo medios y más brillo. Pero es aquí donde realmente la guitarra saca un poco todo su jugo. Veis, tiene bastante ataque, bastante caña, ¿no? Una distorsión sencillita cuando atacamos. Mantiene bastante bien la afinación, da bastante caño y bueno, polivalente para hacer lo que queramos. Y bueno, sobre todo para aprender e iniciarse en el mundo de la guitarra, Memphis E10 es uno de los modelos más marcados y más recomendados para que probéis y decidáis por vosotros. Y bueno,